estoy haciendo. Grados de consanguinidad, buscando los palomos viejos, tratando de tener el mayor porciento de palomos viejos. No voy a poder llegar a ellos, porque ya es una cosa que pasó y están entrando otras líneas. Pero hago el esfuerzo y me he acercado bastante. Como dije al principio, uno cree que se lo sabe todo y no sabe nada. Estos palomos, mientras más grados de consanguinidad tú trabajes con ellos, mejor salen. O sea, purificas el palomo y las impurezas se logra expulsar un poco, no a general, pero se logra expulsar bastante. Los ejemplares salen con más calidad. Mientras más grados de consanguinidad hace, más calidad sale. Y cuando estuviste, o sea, cuando dices que llegó ese momento alto del oro, que hubo esa furia con tus palomas, ¿tú participaste en competencias en aquel tiempo? Sí, sí. En el 2008 entro la NO, entramos en Mete, Eduardo Cruz Arde, como es el nombre, Eduardo Cruz Arde, todo el mundo lo conoce por Mete. En ese tiempo estábamos nosotros unidos, dos viejos juntos, hacíamos dos mitades, porque yo digo que el viejo cuando es la mitad de un ser humano, y entonces se unían dos mitades y se hacía un ser humano. Y nos impulsamos para la NO. En la NO todos los premios se los llevaba casi un solo individuo. Ricardo, el de la Lisa, el de Royal Arena. Se llevaba todos los premios. Habían grandes palomeros, pero grandes palomeros. Habían en la NO. Voy a citar. Ferrer, Rey, Pedro, el mayor, grandes, pero grandes palomeros habían ahí. Mike, cuando aquello estaba Mike y Tito, juntos los dos juntos, el de la Jata, que no puede decir si es así, habían los grandes palomeros y de afuera nosotros decíamos que cuando nosotros entráramos, a Ricardo se le acababa la fiesta. Que los premios tenían que ser compartidos. Y todo palomero viejo lo puede decir si es real, si es verdad o es mentira. Cuando entramos en el 2009, todo cambió. Perdón, entramos en el 2008 y el 2009 ya todo había cambiado. Ya se volcaron palomeros a comprar pichones. Y entonces para ayudarlo yo decía, bueno, es lo mismo Eduardo, mete, o yo, tú venías a comprar un par de pichones y yo quiero que me hagas tal tiro con tal tiro. Bueno, tráeme los anillos y ya te los llevo anillados y con esos pichones puedes competir. Y ahí empezó la situación, empezó el cambio. Ya los que no cogían premio pues empezaron a coger premio. Guanabacoa nunca ha sido partícipe o ideas de pelirrata. Ya ha ido cambiando un poco la cosa. El panorama ya ha ido cambiando porque han ido viendo que por donde quiera que pasan está el pelirrata. Y han ido cambiando un poco sus criterios. Pero al principio es como decir el diablo. Un pelirrata era el diablo. Pero los demás, Cerro, Habana Vieja, Santo Suárez, para todos los municipios, los otros municipios, menos Guanabacoa. ¿Qué crees que era eso, Aldo? ¿Por una cuestión de no regionalismo? Sé, parece. Y aquí yo digo, aquí no es que se discrimine al ser humano. Estás discriminando un animal que no habla. Entonces, si el palomo, el animalito, tiene valor, hay que reconocérselo, quien lo tenga.
Yo doy un sano y buen consejo. El palomero, cuando el enemigo tiene un palomo bueno, reconócelo. No lo discrimines, no hables más del animal, porque el animalito pobrecito no puede hablar. Puedes decir, yo al palomero, al criador, le tengo odio. No lo soporto porque tiene el animal. ¿Me entiendes? Reconoce al animalito. Consejo, si tu enemigo tiene un palomo bueno, trabaja para superar el animal del enemigo. O sea, que para ti es enemigo. ¿Me entiendes? Porque esto es progreso y mientras más tú te esmeres, mientras que tú trates de ser el mejor, es lo que te da el espacio de poder sacar animales. Porque de lo contrario, sigues ahí en ese espacio. No te mueves. Y aquel, hablando mal de él, el animalito es un excelente animal y tú sigues hablando mal. Y tú de tu espacio no sales. Entonces, suelta las cadenas. Los pelirratos entraron a Guanabacoa por Omarito el taxista, que vive en Villa María. A Omarito se le prestó, yo le presté el paloma mío completo y el mete le prestó el paloma completo. La gente lo discriminaba en Guanabacoa. Lo discriminó. Pero cuando empezaron a ver los animales, muchos dijeron, mío, pero no es lo que se comentaba. Y los combinaron. O sea, empezaron a hacer la unificación, como tengo entendido que el teniente ha unido. El pelirrata con su línea, no desecha su línea, incluyó el pelirrata. Incorporarlo. Y notó cuando él no lo ha desechado. Mire, el teniente es una persona, según tengo entendido, porque no lo conozco, lo he visto de vista cuando estuve en la sociedad de Pedro. Lo conocí, pero de vista, o sea, no de tratar. Sí me han hablado excelente, una bella persona, muy diáfano. Reconoce los méritos de los palomeros, así es como debe ser el palomero. Pero hay muchos que siguen diciendo no, no y no. ¿Qué, si tú vas a nombrar características puntuales, Aldo, que tiene esa línea de pelirrata, ¿cuáles serían esas características? Características, ¿cuáles? Puntos esenciales. Es el palomo que roba bajo riesgo. O sea, él se arriesga a llevarse la paloma. O sea, que no abandona la paloma. Todo el tiempo es arriba de la presa. La débil, la indefensa, él va arriba de esa presa. O sea, que siempre está buscando traerte palomas hacia tu paloma. Es el palomo que más pega, es el palomo que más ala, es el palomo que ataca. Como todo, salen malos, buenos y regulares. Pero el palomero debe valorar, la paloma se valora por ciento. Mientras más te salgan buenos, irregulares, y te salen siempre, te van a salir malos. Eso en todas las líneas existe. Pero cuando te salen menos malos, esta es una línea. Porque tú puedes tener una pareja que es de palomo que te dan excelente. Pero llega el momento que te da buenos, malos y regulares, a ver, el porciento mayor tiene que estar a tu favor. ¿Cuál? Que te los dé bueno y te los dé regular. Y que ligue con todas las líneas de palón. Donde tú llegues y lo incluyas, nunca que te resten. Siempre que te sumen o vaya igual.